el laburo de la semana, toda la semana organizando el torneito, así que bueno, un laburo arduo, aquí está, pero bueno, para los chicos, para la organización, que tiene que tener la escuelita, la indumentaria y todo, bueno, se necesita de eventos, de gestionar cosas, así que bueno, estamos en este camino a full, digamos, para el bienestar de los chicos, todo para los chicos, así que bueno, en ese sentido estamos bien enfocados. Bueno, el club le ha puesto muchas fichas a lo que es el proyecto futbolístico. Sí, sí, el club con la nueva comisión nueva, a mando de la presidenta Noelia Roldán, la verdad que nos ha dado un lugar importante en lo que son las actividades del club, a su vez desarrollando otras actividades como ha desarrollado el club, lo que es canto, lo que es danza, lo que es, ahora se está por incorporar cumbia cruzada, lo que es zumba, tenemos varias actividades que, bueno, gracias a Dios están bien enfocadas, también por la comisión del club, y siempre hacer tan popular lo que es el fulbito, siempre en Aldao. La comisión le ha dado, la verdad, que un rol importante al club, además dándole beneficios a los nenes que son socios del club, a la escuelita, en diferentes sectores del club, que eso, la verdad, que nos reconforta mucho porque es muy importante para nosotros. Saliendo, digo, de lo estrictamente futbolístico, lo que refiere a esta actividad, si se trazan una línea de cuando comenzaron, de cuando arrancaron, cuando tomaron el club a esta etapa, ¿cómo la van llevando? ¿Se van cumpliendo los objetivos previos? Sí, a ver, lo que corresponde a la escuelita, al objetivo todos los años, por supuesto, que uno quiere crecer. Este año no, con Germán Pelosi, que es el coordinador de la escuelita de fútbol, nos hemos proyectado un objetivo importante que era incrementar lo que es profesores. Bueno, en ese sentido hemos traído 3 profes de muy buena calidad que desarrollan la actividad de los nenes. Hicimos mucho hincapié en lo que es el físico del nene, ¿no? Lo que es elongación, al tener el nene por ahí una muy buena cantidad de chicos 2013, 14 y 15 que en verdad en la liga que nosotros participamos muy pocos clubes lo tienen y la verdad que nosotros en ese sentido superamos muy bien las expectativas, que en realidad es el futuro de la escuelita, el nene más chiquito, y a su vez, bueno, acompañando también las otras categorías, 2010, 2012, 2008, todas las categorías del club, dándole énfasis a, en realidad, a todo lo que es deportivo. Y lo que corresponde al club, bueno, el club, la verdad que estamos con una iniciativa muy importante de lo que es infraestructura en el club. Ahora se han terminado lo que son los vestuarios nuevos, a nuevo, hecho a nuevo. Y bueno, incorporando, como hemos hecho en otras notas, lo que es parrillero, bueno, lo que es enfocado el club es, digamos, infraestructura, pero relacionado también a lo que son las actividades del club, que eso es muy importante. Van las dos cosas muy de la mano y la verdad que es muy bueno eso, es muy bueno.